Pizza. 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 Pizza, vamos a intentarlo, gente. Sean bienvenidos a un nuevo video de PKM. Hoy lo vamos a intentar con todo en la pizza. Pizza, pizza. Me dan los nervios porque es una slot que ya no me ha soltado pagos. Es una slot que nunca he podido llegar a ese 10x10. Es una slot que lo intenté, di todo y luego la olvidé porque pudo conmigo. Pudo conmigo y no pude ganar. Pero hoy lo vamos a intentar. Vamos a buscar ese 10x10 en la pizza, pizza, pizza. Ya saben que todo esto es gracias a Royal Partners. Código Sexter en cualquier casino de Royal Partners. Sol, Jet, Fresh e Easy. Esos cuatro son casinos de Royal Partners, ¿vale? Entonces, código Sexter ahí. Aquí ya tengo si la pizza. Si tú también pizza, quieres pizza, jugar pizza en los casinos de Royal Partners. Y ahí va la información para que se registren, en gente. Instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía. Eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste. Una vez ya seleccionado, te va a mandar a la página de registro. Solo pon tu correo, tu país y en la sección de código pon código Sexter. Ahí está. Ahí está, les metí la publicidad bien rápido para que no dijeran así que sí, que no, que esto, que el otro rápido, o sea, ni yo me di cuenta que ahí iba la publicidad, ¿vale, gente? Entonces, códigos son muy buenos casinos, son tan buenos que es con el casino que más tiempo llevamos colaborando en Twitch y que gracias a que es un enorme casino, quise traérselos en este canal. Entonces pueden jugar con toda tranquilidad y normalidad, no van a tener ningún problema. Y en Twitch estoy regalando cerca de $70 diarios para que jueguen en el casino. Entonces síganme también en Twitch. Y si ya depositaron en algún casino de Royal Partners, mándenme sus capturas al Instagram, ¿vale? Pero regístrense con mi link, con el código Sexter. Mándenme sus capturas y les voy a dar un cupón de $20 con un rollover de 25x ahí para regalito para todos ustedes, ¿vale? Y vamos aquí con toda la pizza, pizza, pizza. Espero que se anime a soltar buenos pagos. Queremos esas camionetitas. Esas camionetitas, vengan chupacá. Vengan chupacá las camionetitas. Cuatro camionetas, subimos a un 10x2. Cuatro camionetas más, subimos a un 10x3. Cuatro camionetas más, 10x10. Nunca había tenido un script tan bueno como este. Nunca. Llevamos dos tiros, ya llevamos tres camionetas. Vamos a ver si la pizza, pizza, pizza ya está pagando, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a ver. Ya recuperamos la mitad de lo que vale el bono. Quedan y cinco tiros más. Necesitamos solo una camioneta y obtendríamos el 10x2. Ojalá que ya la suelte para ir subiendo al otro nivel. No trae ganas, por favor, no me ilusiones, pizza, pizza. Vas tan bien que no me puedes fallar. Dos tiros para una camioneta, gente, dos tiros. Último, 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 último. Tírala. No la tiró. Ok. Y nos empieza a ilusionar. ¿De a esas? ¿De a esas? ¿De esas? Vamos, $20. Un segundo bono. Si me paga, pues voy a ir comprando bonos más caros. Pero mientras no lo haga, tengo que mantener la apuesta. Vamos a ver. Yo me acuerdo, esta slot cuando salió, fue una slot que más o menos trataba bien. Fue una slot que me hizo confundir. Cuando recién salió y compraba el bono, casi siempre me ponía 4 skaters o 5 skaters. Me lo ponía tan siempre que yo dije, ¿a poco es normal? Es normal que te dé 4 o 5, no te puede dar 3. Y de repente empezó a soltar 3, 3, 3, 3 y 3. Siento que fue una slot que nerfearon bastante. Y me ha costado mucho trabajo ganar aquí. No puedo, ese 10x10 no he podido llegar. Ahorita lo estamos intentando, estamos con otra oportunidad. A ver, primero, pues nuestro objetivo, ¿no? A ver si llegamos al 10x10. Y lo otro, ver si ya vale la pena o si todavía no vale la pena jugarla. Necesitamos ver con qué constancia se está manejando en estos momentos. Y a ver si seguido suelta buenos pagos. Aquí ya llevamos dos pagos que han sido cercanos al 50x. Dos pagos. Entonces, nos está haciendo recuperar la mitad de lo que vale el bono. Pero por bien de nuestra cartera. Vean, esto era lo que pasaba antes. Eso era lo que pasaba antes. Vamos a ver si esto ayuda. Por bien de nuestra cartera, necesitamos que pague más. Una slot que no se aviente buenos pagos duele mucho y cuesta mucho trabajo recuperar. Uf, nos quedan como 12 tiros y ya llevamos dos camionetas.
Por favor, pizza, aviéntatelo. ¿Cuántos giros quedan? Quedan 13 tiros este y 12 más. Aviéntate una camioneta ya. Venga, venga, una camionetita. 10 tiros para una camioneta. A ver, por favor, pizza. Quiero hacerte explotar. Por favor. Bien, por favor, una pizza más. Digo, una pizza, una camioneta. Por favor, no está bien, no te vayas a aventar 10 tiros muertos, ¿eh? Por favor, ya suéltalo. Quedan 5 tiros aparte de este. ¡Sí! Ya suelta la camioneta. No, ¿a poco? Es que desde el inicio nos está... Venga, por fin. Es que lo que estaba haciendo esta slot era que desde el inicio nos soltaba camionetas, nos ilusionaba. Y no, los últimos 5 o 6 tiros muertos en todos los bonos. Por fin, a ver si se anima a soltar otra camioneta para ir avanzando en ese 10x3. Ayudaría bastante. Último tiro, una camioneta. Nada. Ilusionó, ¿eh? Y eso que nos dio 15 tiros para la primera ronda ahora. Vamos a ver cuánto se anima a pagar. Espero que suelte otras camionetas. Tenemos el multiplicador por 2. Quiero llegar a ese multiplicador por 3. Ya lleva como 5 tiros muertos. Más estos casi otros 5 tiros. 10 tiros muertos sin soltar camioneta. Los primeros 2 tiros hasta 2 camionetas avienta y luego nada. Eso para mí, en lugar de verla constante, en lugar de verla que se está esforzando para pagar, a mi modo de ver las cosas, si quedan 5 tiros y no suelta ni un pago, se está esforzando para no pagar nada. Este bono iba muy bien y fue el que peor nos trató. Y eso que nos dio 4 skaters, en los primeros tiros se aventó varias camionetas y se aventó 15 tiros muertos. Diga, pizza. Ok, otra vez 4 skaters, vamos a seguirlo intentando. Ya no confío en los 4 skaters porque ya vimos que con eso obtuvimos el peor pago. Vamos a ver si sigue ilusionando, a ver si sigue con ese script de la ilusión de hacerte creer que vas a tener muchas camionetas y no llegan. O si empieza a pagar al último. Primeros tiros pagando, últimos tiros muertos. Aquí trae finta de que va al revés. Primeros tiros no paga nada, vale. Aunque no lo crean, le traigo más confianza a este que a los otros. Porque con este script, al último empieza a pagar y nos sube de nivel. A ver si no fallo. Esto lo tomo en referencia de las Big Bass. Vamos a ver si la pizza se comporta igual. Ya se aventó un 10x de pago. Ahí está una camioneta. 7 dolarotes, otra vez haciéndonos recuperar algo cercano a la mitad. Con este pago sí ya me puede dejar muerto. Si hubiera recolectado 20 centavos, 40 centavos o algo así, pensaría que nos sigue subiendo de nivel. Pero ya con estos pagos siento que ya no. Siento que ya no nos sube de nivel. Pero les dije, le traigo más confianza a este bono y ahí va. Se los dije, me gusta más cuando no paga al inicio y al último paga. Eso me gusta más. Ahí es donde más veces hemos subido de nivel. Última camioneta. No se deja. Slot extremadamente complicada. Vamos a ver un historial. 75x, 23x, 40x, 44x. Estos son los pagos que tenemos. Y vean, no la juego desde hace casi dos meses. Podemos ver que antes, vean, 156x, 60x, 163. De 3 bonos, 2 buenas victorias. Y ahorita se ve ese bajón. 40, 40, 23, 75. 70 más esto es casi 100x, la mitad de 50x, pagos cercanos al 50x en promedio. Vamos a ver un bono más, a ver si la pizza se anima ya a soltar un pago grande. 3 skaters, no se ha querido animar los 5 skaters. Vamos a ver, gente, cualquier momento puede pagar, pero les digo que por eso ya no lo he intentado aquí. Se ve que está costando mucho trabajo, no la he podido encontrar en su punto, en ese puntito donde se ve que ay, puede pagar bien, está tratando mejor, nos hace recuperar más. En ese momento, capaz de que conseguimos el 10x10. Ahorita mientras tenemos que esperarlo y seguirlo buscando, de vez en cuando darle unos giritos a ver si ya mejoró o no. Y cuando veamos que ya mejoró, que ya trae constancia, nos la vamos a dejar ir con todo, ¿vale?
Ya tenemos dos camionetas, se está repitiendo. Tres camionetas muy rápidas, faltan seis tiros. No te avientes tiros muertos ya, por favor, no te avientes esos tiros muertos. Una camioneta de ya, cinco tiros para una camioneta. Vemos que son scripts muy similares. Si paga desde el inicio, se avienta puro tiro muerto al último. Y si al inicio no paga, al último paga. Aquí ya subimos de nivel, ya estamos viendo algo distinto. Pero cuando subimos de nivel con un 50x de pago, se avienta 10 tiros muertos. Son patrones muy que se ven, se notan esos patrones. Vamos a ver si ahorita podemos romper esa tendencia. No ha habido ni una sola vez donde nos ayuda a completar rebanadas de pizza del segundo nivel, a pesar de que queden 4, 5, 6, 7 tiros, no se deja completar ese segundo nivel. Los últimos bonos, cuando estamos en esta situación, se avienta 10 tiros muertos, se avienta camioneta sin pago. Trae un patrón muy bien preestablecido que es muy notorio. Si tuviéramos que decidir, yo digo que ahorita no nos va a hacer recuperar. Pero les digo, en cualquier momento esto puedo cambiar y soltar un buen pago. Venga, multiplicado por 2, primer bono. ¿Dónde sacamos ganancia? Primer bono, ojo, hay que verlo. Desde el inicio pagó, nos subió de nivel y pagó. Vale, ya cambió ese patrón, vamos a ver. Faltan 2 tiros. Un último tiro. Un último tiro, vamos a ver qué pasa. Este pago es bueno, ya le sacamos el doble de lo que costó el bono por fin. Y ya nos subimos de nivel. Pagó con $20, vamos a ver cómo trata con $40. Y este va a ser el último bono aquí. Ayúdenme a dejar su like, ayuden a dejarme su suscripción para que este canal pueda crecer, llegar a más personitas y para que no se pierda ninguno de los videos, ¿vale? En la descripción del video también les dejo en mi canal de Twitch. Todas las noches ahí andamos, todas las noches. Y regalo dinero en Twitch, mucho dinero todos los días, de dinero real para que entren, ¿eh? Ahí los veo y ahí los espero en Twitch. Bono más caro, vamos a ver si cambia algo con el bono más caro. Me gusta el... híjoles. Vamos a ver si son pagos chicos o grandes. Con este pago ya nos puede dejar ahí. Si no hubiera pagado, diría, me va a subir de nivel, pero ya pago. Vientos, por favor. 6 tiros para 2 rebanadas de pizza. Nos estamos acercando a recuperar otra vez la mitad. El pago promedio que hemos visto aquí es recuperar la mitad de lo que vale el bono. Por favor. 3 tiros. $12. Bien, ya recuperamos un poquito más. Ya recuperamos, faltan $13. Por favor, una camioneta más en estos 2 tiros. Último tiro. Llegó. Ese segundo nivel es el que cuesta trabajo. No se los dije al inicio. Muchas veces llego al segundo nivel. De aquí no me cuesta mucho trabajo. Y del segundo nivel, para pasar del tercer nivel, no. Ahí es donde a mí me he dado por vencido. Aquí ya se comportó un poquito mejor ahora. La slot la vi con pagos promedios a 50x, pero haciendo todo lo posible para no soltar pagos grandes. Aún así estoy viendo pagos un poco buenos de vez en cuando. Aquí ya sacamos profit, el bono caro está pagando. Luego lo checaremos, principalmente en Twitch, por si quieren entrar. A lo mejor lo que trata mal es el bono económico y los bonos más caros traen un poquito de mayor. ¡Uy! Casi es un 100x entre este giro. Soltó 2 camionetas. Esto es muy difícil, que ya cuando va a terminar, que esto es esforzarse para que pague. Tal cual. Ya le sacamos el doble de lo que vale el bono. 5 tiros para una. Por favor, si la vas a soltar, ya suéltala. Por favor, 3 tiros, una camioneta más. Por lo menos el bono más caro le sacamos el doble. Estamos a punto de llegar al fin. Quedan 2 tiros. Quedan 2 tiros, una camionetita. No quiere último tiro, ayúdame. Vamos por ese 10x3. No quiso. Pero el último le sacamos el doble. Eso estuvo perfecto. Eso estuvo. Estamos fenomenal. 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 Fenomenal.
200X 70 23 41 40. Pagos al 50X y de repente pagos buenos. ¿Está normal la slot? A lo mejor sí está en un buen punto donde es intentarlo y la podemos reventar, ¿eh? Ahí en Twitch me voy a dar el trabajo de hacer ese experimento. Le voy a dar todos los días a la oportunidad de comprar bono a ver si por fin la puedo hacer explotar. Y bueno, amigos, la descripción del video están los links de mi Instagram, de Discord, porque ahí están los links también para que se registren en los casinos de Royal Partners. Y mi Twitch, ¿vale? Mi Twitch para que entren. Yo me tengo que despedir. Adiós.